Bienvenidos chicos al episodio, simplemente el episodio, en el que vamos a conocer quién es el finalista de la Champions. En el anterior episodio, que lo tendréis por aquí arriba, ir corriendo a verlo porque fue, bueno, increíble, soberbio, sin palabras, pasó de todo chicos. Así que ir a verlo antes de ver este. ¿Por qué? Porque pasamos a la gran final chicos, eliminando al Paris Saint Germain de Kylian Mbappé en los penaltis. Vale, vamos a ver si como vamos a hacer un repaso, vamos a avanzar. Estamos ya aquí, miércoles, avanzamos a jueves, chicos, y ya tenemos rival de la Champions. Vamos a ver quién es el rival del Real Madrid en la final de la Champions League. Podemos tener un derbi, chicos. Derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. 1 de junio en el Wanda Metropolitano. Se ha cargado el Atlético. Madre mía, 4-2 al final, chicos. Se han quedado 2-2 en el Metropolitano. Pues nada, tenemos un derbi. Tenemos un partido que, bueno, va a ser único, chicos. Y nada, chicos, vamos a avanzar. Tenemos por aquí jugador lesionado, cuidado esto. Ceballos, vale, recuperado, perfecto. Ceballos vuelve para el tramo importante de la temporada, chicos. Os comento cómo está la situación del episodio de hoy, chicos. Hoy tenemos por delante 3 partidos de la Liga Santander que no vamos a jugar ninguno. Y tenemos la final de la Copa del Rey contra el Villarreal, que es el partido que vamos a jugar hoy. Pero es que el siguiente episodio, chicos, es esto. El siguiente episodio es la final Atlético-Real Madrid. Y ya digo, si veo muchísimo apoyo en 24 horas, un apoyo, bueno, brutal, 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 mañana subiré el episodio. Pero tiene que ser brutal, ¿eh? Cada persona que vea el vídeo, que deje un me gusta ya. Tiene que ser algo así, chicos. A ver, me pasa un poco, pero tiene que ser algo así en verdad. Un partido único, chicos, ya digo. Otra vez Atlético-Real Madrid se vuelven a encontrar en el camino de una nueva orejona. Vale, pero es que esto tiene mucho morbo. Y tiene más morbo aún, chicos, si ganamos ahora después al Villarreal. Porque si ganamos al Villarreal tenemos la opción del triplete. Y si ganamos el triplete va a ser una temporada de ensueño, chicos. Así que vamos a avanzar, vamos a poner los suplentes en este partido. Y vamos ya a pensar en este partido de Copa del Rey. No pienso arriesgar en este tipo de partidos a ver si se va a lesionar a alguien. En el caso de Neymar juega porque me lo ha pedido y tampoco quiero que esté mosqueado para los partidos que viene. Así que va a jugar este partido y después va a volver a descansar. Salimos con esta alineación que estoy viendo, todos suplentes y gol de Neymar, minuto 2. Vale, Ney, ya entiendo por qué quería jugar, Ney. Ya entiendo por qué quería jugar en el campo de la Real Sociedad, chicos. Se lesiona Calvert, por eso digo, uy, empata Sala, chicos. 1-1, empata la Real Sociedad. Y ganamos con gol de Lucas Vázquez, vamos, 1-2. Bien, chavales, bien. Como os digo, no quiero forzar ni muchísimo menos, así que Neymar se va a quedar fuera. Va a entrar Vinicius en el 11. Calma, 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 Marco, calma. Vale, lo ponemos de titular a Marco, chicos, ya digo, no quiero que esté nadie enfadado. Nadie, absolutamente nadie. Partido contra el Villarreal, chicos, que quedamos 0-1. Toco de Cambi, bueno, pues pinchamos contra el rival de la final de la Copa. Tenemos 91 puntos y vamos a ver cómo quedamos en el Bernabéu para despedir esta Liga Santander y ya pensar en dos finales que nos vienen apoteósicas. Ganando con gol de Vinicius, chicos, bueno, ni tan mal, por la mínima, pero ganamos. Y ahora ya sí que sí, nos vamos a poner a pensar en este partido. Final de la Copa del Rey, ojo, Ney ganador de la bota de oro, chicos. Ney ganador de la bota de oro, máximo goleador de esta Liga Santander, Neymar Junior, chicos. Bueno, veréis en la miniatura una foto de Ney con la bota de oro. Ni tan mal, Ney, ni tan mal. El portero del torneo ha sido Jano Black y el jugador de la Liga Santander, Sala. Coutinho, Promes, Roca, Martín Sala y Stuani. Ningún jugador del Madrid. El ganador de esta liga, chicos, no contiene ningún jugador en el 11. Increíble, madre mía. Vamos a ver esto de goleadores, porque Benzema está siendo máximo goleador en la Copa. En la Liga Santander ha ganado Neymar por un gol a Gameiro en 25 partidos jugados. Increíble, Ney. Y bueno, chicos, vamos ya, sí que sí, a pensar en la final de Copa. 25 de mayo, chicos. Real Madrid-Villarreal. Final de la Copa del Rey. El Villarreal va a jugar con su segunda equipación, que es esta rosa. Jugamos en el Wanda Metropolitano la final de Copa y también la final de Champions. Vamos a estar aquí en Madrid, chicos. No nos movemos de aquí. Y vais a ver ahora la alineación que saco en esta final de Copa. Con sorpresas, ¿eh? Sorpresas en la alineación, chicos. Como os estaba comentando, chicos, salimos con varias sorpresas. Jugamos con Keylor Navas en portería. Defensa para Marcelo, Ramón, Nacho, Odriozola, Casemiro, Modric, Pogba. Y arriba va a estar Neymar, Isco y Asensio. Se caen Bale y Benzema.
para esta final de la Copa del Rey, chicos. Podemos conseguir el doblete a expensas de lo que pase en la final de Champions. Vamos al Wanda Metropolitano. Bienvenidos al Wanda Metropolitano, chicos. Bienvenidos a la final de la Copa de Su Majestad el Rey. Bienvenidos a lo que puede ser el doblete para el Real Madrid, para el equipo de Davinho Jr. En una semana tenemos que volver a este estadio, así que tenemos que ir pillando ya la forma, el césped, todo, chicos. Y hoy salimos con novedades en el 11. Ahí está el Tifosi del Real Madrid. Madre mía, ¿cómo está, chicos? ¿Cómo está el Wanda y el Tifosi del Villarreal? Espectacular para acoger la final de la Copa del Rey, chicos. Ahí está el vestuario, chicos. Ramos preparado. Es una final de Copa. Es una final de Copa. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Fijaros cómo se saludan los jugadores. Máxima emoción, chicos. Un partido único, un partido que todo el mundo desea jugar. El túnel de vestuario del Wanda. Aquí en una semana nos veremos las caras Real Madrid, Atlético de Madrid, en un final de temporada trepidante. Vamos a ver ahora la Copa del Rey, creo. Ahí está la Copa de España, chicos. Se mira, pero no se toca. Escuchen al Wanda. Somos los reyes de Europa, reyes de Europa. Somos los reyes de Europa. La gente está pensando ya la final de Champions contra el Atlético, porque ahí sí que se va a parar el mundo, chicos. Ahí está Neymar, que ha sido ya nombrado Bota de Oro, con 19 goles. Bueno, la verdad es que para ser extremo izquierdo, bastante bien, chicos. Pues nada, bienvenidos a la final de la Copa del Rey. Y ahí están los jugadores del Villarreal que quieren dar la sorpresa. Esta es la alineación, ya la habéis visto. La final de la Copa del Rey, chicos. Por cierto, se me olvidó deciros que si queréis salir en el siguiente episodio de modo carrera, tenéis que poner vuestro titular en los comentarios. En el anterior episodio reventasteis con más de 300 comentarios. Ya sabéis, chicos, que cuanto más comentarios, más facilidad tenéis de salir en el episodio. Y ahora sí que sí, nos centramos en el partido. Ahí está la jugada de Odriozola, balón para Luka Modric. Ya la tiene aquí Casemiro. Mucha gente, chicos, no quiere que hable así con esta voz ronca cuando comento, pero yo creo que le doy más emoción. Casemiro, viene Paul Pogba, balón para Isco, Isco Alarcón. ¡Ay, Luka para Asensio! ¡Gol! Isco, Luka y Asensio hacen el primero en el Wanda. ¿Cómo empezaron a jugar? Y fijaros cómo define Marco para hacer el primero, chicos. Gol de Marco Asensio. Minuto 5 tiene el Wanda. El Madrid se adelanta en esta final de la Copa del Rey. Gol del hombre que pide minutos. Gol de Marco Asensio. La va a poner Asensio, chicos. Puede ser buena. La pone Marco Asensio. Sale Asenjo con los puños. El rechace le va a caer a Luka Modric. Armaba disparo Luka. Le cae a Nacho. Y va a ser balón para el Real Madrid. Tiene Nacho. Ya empieza a jugar el Real Madrid. Tiene Paul Pogba. Este para Neymar, que tiene que esperar ayuda. Neymar, taconazo para Marcelo. Viene Marcelo con Neymar, Marcelo, madre. Cuidado que viene Pedraza. Balón de nuevo para el Villarreal. Le va a salir Luka Modric, el centro es peligroso. Casemiro despeja, le cae a Paul. Paul, que es el... ¿Qué ha hecho Paul, chicos? ¿Qué ha hecho Paul Pogba? ¿Qué ha hecho Paul Pogba? ¿Qué ha hecho Paul? Empata el Villarreal, empata Pablo Fornal, la final de Copa. ¿Qué ha hecho Paul Pogba, chicos? No me lo puedo creer lo que ha hecho. Quiero ver la repetición porque estaba despejando el balón, o sea, lo habéis visto. Lo habéis visto, pero no sé lo que ha hecho, ha entrado en bucle, fijaros. Y Fornal no perdona. Real Madrid 1, Villarreal 1. Luka Modric para Marco Asensio, zona de disparo, Marco juega con Casemiro, a pura línea de fondo Casemiro, a pura línea de fondo Casemiro, saca el centro Casemiro, nada, sin problemas. El rechace para Paul Pogba, este con Casemiro, Casemiro para Luka Modric, Luka Modric para Paul, Paul para Neymar, Neymar a pura línea de fondo, Neymar a pura... ¡Uy, Neymar! Cuidado que viene el Villarreal, viene Gerard Moreno, balón largo, va a ser para Odriozola. Odriozola que empieza jugada ya jugando con Luka Modric. El croata ya juega con Sergio. Se viene al ataque Sergio Ramos, avanza. Sigue Ramos, sigue el Camero, combina con Luka Modric, se le va el control, combina aquí Marco Asensio. Qué bien lo hace, uy, la que la acaba de hacer Asensio, chicos, se mete Asensio, puede ser buena la diagonal de Marco. Puede ser, uy, la entrada muy peligrosa ahí del lateral. Lo ha hecho muy bien la Jun, la verdad es que la aguanta bastante bien. Pero también lo ha hecho muy bien Carlos Enrique Casemiro, recuperando el balón. Este con Marcelo. Nos está costando crear juego, chicos. Viene Isco. Viene Isco y tenemos jugadores de sobra para crearlo. Isco. Uy, qué balón de Isco. Muy largo para Luka Modric. Llegó Asenjo. Y va a ser balón para el portero español del Villarreal. Minuto 43. De momento, sin dueño este partido. Ya la recupera Marcelo. Queremos un gol antes del descanso. Viene Marcelo. Bicicleta de Marcelo. Combina con Isco. Se le va el control a Isco, que no está muy acertado en este partido.
recupera Pedraza, recupera el Villarreal, balón para Gerard Moreno, combina con Manu Trigueros y baja Marcelo a apoyar. Qué bien lo ha hecho Marcelo. Puede ser de las últimas, viene Casemiro, se va Isco. Puede ser de las últimas, viene Casemiro, se va Isco. Puede ser, oh, Isco lo que ha hecho. Isco se mete, Isco se mete, Isco se mete. Casemiro, no llegó Carlos Enrique. No llegó Carlos Enrique, pero sí que lo va a hacer Marco Asensio. Qué bien lo hace Marco. Se mete Asensio, va a hacer la diagonal que tanto le gusta a Asensio. Gol. Marco, un golazo, Marco Asensio. Jugada inverosímil, se queda el balón justo sin que salga en la línea. En una jugada increíble, Asensio hace una diagonal de las que le gusta a él. Y hace un tiro a colocar al que no puede llegar Asenjo. Para irnos 2-1 al descanso. Lo celebra con Thibaut Courtois. Lo celebra con el Real Madrid entero. Gol del equipo de Lavinho. Gol de Marco Asensio. Real Madrid 2. Villarreal 1. Pues dos goles de Asensio, chicos, hacen que el Madrid se vaya al descanso sonriendo. Tras ese fallo de Paul Pogba, que no pasa nada, ¿vale? Todo el mundo comete fallos. Pero ha sido un fallo muy grave, ¿eh? Un fallo muy, muy grave. De momento hay partido, chicos, pero Asensio lo desnivela un poquito. 2-1 al descanso, el Villarreal podrá acabar con el Real Madrid de Lavinho Jr. Lo veremos en el segundo tiempo. ¡Vamos! Bueno, chicos, pues ya estamos en el segundo tiempo aquí en el Wanda Metropolitano. Ya lo han puesto en juego el Villarreal, que quiere sorprender, quiere volver a empatar el partido, quiere volver a poner las tablas. Bien, Paul Pogba recupera el Madrid, balón para Casemiro, un tercer gol mataría al Villarreal. Viene Neymar, no, balón para el Real Madrid. Neymar que estaba muy desaparecido hoy. Viene Layún en banda, ¿no? Oye, Odriozola, qué malo Odriozola. Cuidado que viene Camano, el centro. Marcelo está solo, lo ha sacado Marcelo por los pelos. Viene Neymar Junior aquí. Uy, Ney intentó la ruleta, combina con Paul Pogba. Viene Paul que avanza, avanza línea, sigue Paul Pogba, no le entra nadie, ¿eh? Sigue Paul. Al final se durmió, pero va a ser falta peligrosa, ¿eh? Falta peligrosa y la cogen ahí. Ney es un especialista en este tipo de faltas. Ahí se prepara el brasileño. Toma carrera, mira el marcador. Sabe que estamos 2-1, minuto 51 en el Wanda. Ahí está Ney. Le pega Neymar Junior. ¡Vaya para dónde Asenjo! ¡Vaya para dónde Asenjo! A mano cambiada. ¿Cómo le pegó la actual bota de oro? Madre mía, qué parada de Asenjo, chicos. Bueno, minuto 57, chicos, se prepara el primer cambio en el Real Madrid. Va a entrar Gareth Bale, se va a retirar Isco Alarcón y va a entrar Marco Asensio de MCO. Quedan 30 minutos para saber si el Madrid consigue el doblete y seguimos con el sueño del triplete o si el Villarreal lo truncha. Cuidado, Odriozola, gol del Villarreal. Gol del Villarreal, chicos. Vuelve a empatar, en este caso Gerard Moreno. Pues nada, falla en la defensa, se vuelve a equivocar Nacho, no llega Ramos al corte, tampoco lo hace Odriozola. Y Gerard Moreno de volea hace el 2-2. Llevan dos tiros a puerta, dos goles, ¿eh? Dos tiros a puerta, dos goles lleva el Villarreal. Balón para Casemiro, minuto 64, esta la tiene Paul Pogba, se quiere redimir del fallo. Paul, vaya parada de Asenjo. Vaya parada de Asenjo. Neymar que nos defiende muy bien, sigue Neymar, le han hecho falta, sigue Neymar, combina con Paul Pogba, se mete hasta el final Paul, se lo regalamos a Luka, acaba de parar otra vez a Asenjo. Juega Paul para Gareth Bale, vamos Gareth que está fresco, y tus compañeros lo saben, se va Marco Asensio, qué balón Marco. No me lo creo, chicos, intenté picarle ante la salida a Asenjo, pero Asenjo aguantó muy bien arriba. Sigue el 2-2, qué bien Paul, la tiene Luka zona de disparo. Carlos Enrique, Casemiro fuera. No sé qué más va, no sé si sacar a Benzema. Voy a sacar a Benzema, ¿vale? Por Pogba y obviamente Asensio ahí. Está con mucho miedo en estos minutos finales. Aprieta el Real Madrid, Atina Odriozola. Este juega con Luka Modric. Luka Modric para Marco Asensio. Tiene su pierna favorita. Viene Asensio, se la quiere colocar Asensio. Al palo Neymar, el rebote. Ney. El gol que puede valer una final de Copa del Rey. Gol.
¡Qué pierna tiene Marco Asensio! ¡Qué atento Neymar al rebote para no perdonar delante de Asensio, que está haciendo un partido, el mejor partido de su vida! Y Neymar hace el 3-2. Podía haber sido el hat-trick de Asensio, pero lo evitó el palo, chicos. Gol de Neymar, 6 goles en la Copa del Rey. Ahora mismo somos campeones de la Copa. Y ahora tiene Sergio Ramos, aprieta el submarino amarillo. Balón para Asensio, que se ha hecho dueño del partido, Marco, ¿eh? Se ha hecho dueño del partido. Viene Karim Benzema, balón para Neymar Junior. Neymar que se frene, juega con KB9. Viene Karim, ha visto a Gareth. Un poquito flojo. Falla Asensio, gol. Falla Asensio, gol, 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 gol. No me esperaba el fallo. No. No me esperaba el fallo, jugada made in BBN. Qué fallo de Asensio, tremendo. Por todas las paradas que ha hecho, se quedó a media salida y Gareth Bale no perdona estirando la pierna. Gol del galés que hace el cuarto y ahora sí que aquí va a hacer al Real Madrid, acaso de sorpresa mayúscula, campeón de esta Copa de su Majestad el Rey. Gol de Gareth Bale, gol de Mr. Gareth. Real Madrid 4, Villarreal 2. Entonces, chicos, ya solo nos quedaría la Champions. El Villarreal ya dejando que pasen los minutos. Solo falta que llegue al final del partido. La tiene Gerard Moreno. Le sale Nacho. Cuidado del balón, Ramos. Despeja el rebote. Va a ser para el Villarreal. Que no tiren, que no tiren. Gol del Villarreal. Gol del Villarreal. Justo en la última jugada del partido. Tres tiros nos han hecho tres goles, chicos. Eso es preocupante para la final de Champions, ¿eh? Eso es preocupante. Fijaros la marca ahí de Ramos. Fatal. No llega a Modric tampoco. Y 4-3. Bueno, pues al final... recortaron distancias, chicos. Ganamos, vamos a ser campeones de la Copa del Rey. Le da Gareth arriba, somos campeones de la Copa del Rey, ganando al Villarreal en un partido muy, muy igualado, chicos. Ya os he dicho que el Villarreal nos lo iba a poner muy difícil y ha sido nuestro peor partido defensivamente hablando. Nuestro peor partido, chicos. Esto en la final de Champions no nos puede pasar. Ahí está Carlos Enrique Casemiro, Gareth Bale. Bueno, pues doblete de momento, chicos. Doblete y a esperar a lo que pase en este mismo estadio en una semana contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid se corona campeón de su Majestad el Rey. El Real Madrid es campeón de la Copa del Rey, superando al Villarreal por 4-3. ¡Vamos con la fiesta del campeón! Ahí está, chicos, subiendo al escenario. Campeones, campeones. Oe, oe, oe. Campeones. Ahí sube Sergio, chicos, para levantar la Copa del Rey. Le da la mano a Marco. Vamos a ello, Sergio lo va a levantar a todo el Wanda, chicos. Campeones de la Copa del Rey, ganando al Villarreal 4-3, segundo título de la temporada. El Madrid de Daviño la está liando, chicos, en España, en Europa. Después, cuando se fue al Mundial de Clubes en Arabia Saudí, también la lió, que salimos campeones. Llevamos 4 títulos esta temporada y nos falta rematarlo con una Champions League, chicos. Pues nada, maravilloso, maravilloso. Ahí está la celebración del Real Madrid en el Wanda. No le gustará esto al Atlético, pero se tienen que aguantar, es lo que hay. Y como ganemos la Champions en el Wanda, madre mía. Como ganemos la Champions en el Wanda contra Atlético, la que vamos a liar, chicos. Quiero que reventéis hoy los comentarios a titulares. ¿Cómo lo pasan ahí, en la fiesta? ¿Cómo lo pasan ahí en la fiesta? ¿Cómo lo pasa, tío? Ya digo, quiero que reventéis los comentarios a titulares. Que me digáis también cuál sería vuestro equipo para la final de la Champions. Quiero, os voy a leer a todos. Y nada, chicos, ahí está la foto de campeones de la Copa del Rey. El Real Madrid consigue su doblete. Y, chicos... ¿Será un triplete en el próximo episodio? Madre mía, no te puedes perder el próximo episodio. Va a ser increíble. Gracias a todos por pasaros. Espero que os suscribís si no lo estáis. Y que reventéis el apoyo en este vídeo, chicos. Si mañana queréis el desenlace. Si el Madrid de Daviño consigue el triplete en su primer año. ¡Goodbye! ¡Vamos, Daviño! ¡Vamos!